tardes México, buenas noches Argentina, bienvenidos a un programa nuevo de Argenmex TV, como todos los martes. Y bueno, tenemos un montón de cositas hoy. Me quería tomar este tiempito para mandarle un saludo muy muy grande a Facundo, que no sé si me está mirando, pero sí, saludarlo para su cumpleaños. Le mando un beso enorme, un abrazo enorme, y el padrino te quiere mucho, Facu. También saludar a Estefanía, mi otra sobrina, que hoy también está cumpliendo 2 años, y bueno, Lautaro, Flores también, que cumple 2 años, son todos de allá de ellos, ¿eh? Y a Janina que está en Canadá, me parece, también, y que nos ve, así que le mandamos un saludo muy, muy grande. En el programa de hoy tenemos, visitamos en la semana en un hotel por la zona de Reforma. La embajada organizó una misión comercial de aproximadamente 20 empresas argentinas que están relacionadas con el software, y fuimos a ver de qué se trataba. El licenciado Sandro Stremel, él tiene a cargo la Secretaría de Economía de la embajada, y hicimos una nota, platicamos con él, él nos contaba de qué se trataba, de qué manera está trabajando la embajada en ese sentido, de promover estos intercambios comerciales. Y bueno, si la directora ya lo tiene, vamos a ver esa nota, y luego con lo prometido, la invitada, Esther Soler, vamos a ir platicando de su vida y su trayectoria. Vamos a esa nota y volvemos al piso. Adelante. Sandro, gracias por recibirnos, y bueno, contanos qué está sucediendo aquí en el hotel. Perfecto, en estos 3 días, del 28 al 30 de septiembre de 2015, tiene lugar la novena misión del sector software argentino en México. Es un sector que realmente en Argentina ha tenido mucho auge en estos últimos 10, 12 años, y eso le ha permitido tener una inserción muy, muy ventajosa países del mundo, Estados Unidos, Europa y también en América Latina. En el caso mexicano tal ha sido así que la empresa ya es la novena misión, y gran parte de las empresas mexicanas que participan, las empresas argentinas que participan de esta misión, ya tienen socios, contrapartes y representaciones comerciales aquí en México, por lo cual estamos hablando de un sector maduro, un sector que es muy fuerte en México. Es una fuerte en México, exacto, tiene un volumen y un tamaño muy importante, y en el cual Argentina tiene realmente una presencia fuerte que estamos buscando consolidar a través de esta misión. Está muy, muy desarrollado esta materia de software en Argentina, por eso se lo recibe también aquí en México. Correcto, ya es un producto que se conoce, la calidad que se da en Argentina. Nosotros tenemos en Argentina una tasa de penetración de internet, de telefonía móvil, de acceso a aplicaciones web de las más altas de la región, un talento y un recurso humano formado en eso, y un conocido interés por la innovación tecnológica, lo que hace que una de las grandes fortalezas sea justamente eso, la capacidad de talento innovativo, que son conocidos y apreciados aquí en México, hasta el punto que, insisto, ya hay muchas empresas argentinas que tienen presencia en México, y también hay grandes empresas mexicanas. Eso digo, es parejo, digo, sí. Empresas argentinas y mexicanas. A ver, las empresas mexicanas de software que están en Argentina son grandes empresas, ¿sí? En cambio, lo que tenemos también de bueno es que hay muchas pymes argentinas que han hecho pie en México a través de un representante. Entonces, tal vez el número sea mayor la de la presencia argentina en México que viceversa en este campo, digamos, hablando de software. Si bien la presencia mexicana en Argentina por ahí está más concentrada, pero es de grandes empresas. Nosotros tenemos varios argentinos que desde nuestro país, o ya residiendo aquí en México, tienen un destacado rol en software, y no solamente en DF, sino también en Guadalajara, que es un pueblo innovativo muy importante, en Monterrey y en otras ciudades. Así que tenemos también esa ventaja de tener una comunidad empresarial que en este sector está muy bien distribuida por el país. Sandro, por un lado el software es importante, lo remarcas. ¿Qué otro rubro dentro de lo que son las empresas argentinas tienen mucha presencia o una presencia fuerte aquí en México? Hay dos grandes segmentos que por su importancia en Argentina y en México han sido dinamizados para tratar de encontrar complementariedades industriales entre los dos países, que son la industria automotriz, que es muy fuerte en ambos países, y de hecho el intercambio con este sector es
el nervio de la relación bilateral económica, realmente el intercambio de automóviles y autopartes. Hace muy poco la ministra, yo lo siento, estuvo firmando o renovando los convenios, ¿no? Correcto, en marzo de 2015 se renovó, sí, se firmó el cuarto protocolo adicional al AC55, que básicamente regula y facilita el comercio entre los dos países, Argentina y México, en el rubro automotor. Eso planteó un escenario de aquí a 4 años de un comercio bilateral creciente en este rubro. Y además otro sector que también han trabajado mucho recientemente es el de los hidrocarburos, que por supuesto en Argentina y en México recientemente en los últimos años ha tenido un cambio de normativa, respondiendo cada país a los desafíos que enfrentaba, de una producción dominante, una importación creciente para dos países que históricamente fueron importadores netos de energía. Con lo cual en cada país se hizo un diagnóstico y se tomaron las medidas que se consideraban necesarias, y eso abre la oportunidad para generar también oportunidades de negocios y nichos de complementación entre estos dos países. En lo automotriz, me parece que nosotros teníamos la mirada muy con Brasil, y me parece que esto viene a ampliar el negocio en el mejor sentido, ¿no? Teniendo otro socio importante como México. Y en lo de hidrocarburos me parece que la presencia de YPF con Pemex, trabajando, digo, en Vaca Muerta ahorita, también hay una relación muy fuerte, digo, perteneciendo al Estado, las empresas, y abriéndose también al mercado o a empresas multinacionales que también pueden trabajar en esas, correcto, o trabajan en función con esas empresas, ¿no? Sí, de hecho quedamos muy agradecidos por la gestión que hizo Pemex en el momento de llegar a un arreglo económico por la recuperación de los proyectos. Realmente los buenos oficios de Pemex fueron muy positivos en ese sentido. Inclusive hace muy poquito tiempo se hizo en septiembre, justamente en Monterrey, un seminario, el segundo seminario de recuperación secundaria y gas natural comprimido para uso vehicular. El primero se desarrolló en Buenos Aires y el segundo en Monterrey, y estuvo copresidido por el Secretario de Economía y Alfonso Guajardo, por la Ministra de Obras, que justamente querían, se logró hacerlo así, seguir indagando en esta posibilidad de complementación. Muchas veces la oferta y la demanda no se encuentran porque no se conocen. Entonces a veces compramos de fuera de América Latina insumos y que lo tenemos aquí y no lo conocemos, de buena calidad y buen precio dentro de la región, y un poco la expectativa y la dinámica es esa, para tratar de equilibrarlo en el comercio bilateral entre los países, que en los últimos años ha sido marcadamente superavitario para México. Entonces parte de nuestra tarea de la embajada y de la Cancillería Argentina es explorar oportunidades en las cuales los bienes y servicios argentinos que sean competitivos en este mercado puedan acceder. Sandro, mucho trabajo, y como para terminar, ¿cómo sigue la agenda? ¿Qué es lo que se viene para el trabajo que están teniendo ustedes? Este año realmente ha sido extremadamente intenso. Creemos que eso es positivo porque muestra que el empresariado argentino está cada vez más interesado en un mercado creciente como es el mexicano. Hemos participado ya en 6 ferias, hemos tenido 2 misiones comerciales, múltiples agendas de negocios, que eso cuando empresas individuales nos visitan y piden que encontremos contrapartes para los bienes y servicios que ellos ofrecen. Nos queda para estos 3 meses que quedan del año la participación en 2 ferias, la concertación de 5 agendas de negocios y la continua elaboración de perfiles de mercado, que son cuando algunas empresas todavía no han visitado México, pero ya están interesadas en conocer las posibilidades de inserción de su producto en el mercado. Y en ese caso nos piden la elaboración de un breve perfil de mercado, que es simplemente una primera aproximación a las oportunidades que tengan. Y realmente en ese sentido tenemos muchísimo trabajo. Además, continuamos con las acciones de promoción de inversiones mexicanas en Argentina. En este último seminario que te comentaba antes, en el que estuvo presente la ministra de Industria, se anunciaron inversiones muy importantes de empresas mexicanas que ya están interesadas en nuestro país y que están pensando en ampliar su capacidad productiva y generar más empleo, lo cual por supuesto nos llena de satisfacción. Y también acciones de promoción de turismo, que es como sabemos, Argentina es un destino que tenemos que seguir instalando en México. Realmente hay mucha afluencia de turistas argentinos en las playas mexicanas, y lo que queremos exactamente, lo que queremos es también seguir promocionando incluso destinos no alternativos, que al turista mexicano, digo, hay que convencerlo de que vaya a Argentina porque tal vez le sale a mismo precio y distancia aquí de Europa. Entonces queremos la oferta turística que Argentina tiene, potenciarla, y en ese sentido la verdad que estamos teniendo muy buena, con los eventos y la difusión que tenemos en diferentes medios.
Dios, realmente estamos en eso, estamos allá 10 caminos en la de Sandro, te agradezco muchísimo tu tiempo, vamos a estar molestándote, ¿eh? Una agrupación que se llama Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Daiman, la receta del éxito. Daiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Daiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Daiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Daiman, la receta del éxito. Daiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Daiman, bueno, muy bien, volvemos después de haber escuchado esta entrevista con el licenciado Sandro. La verdad que vamos a estar participando y promoviendo todas las actividades que pueda generar estas misiones comerciales, que son muy importantes para los dos países. Y lo prometido, le damos la bienvenida a Esther Soler. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la segunda parte. Pues yo si ustedes me aguantan aquí, pero soy, ¿cómo no la vamos? Pero mucho que cantar. Realmente es un placer y bienvenida. Y mira, Esther, tenemos el mate para tomar y todo lo que tenemos para hablar de aquí en adelante. Seguro, seguro. Muchísimo. Esther, bueno, agradecerte otra vez y nos habíamos quedado, a ver... ¿A dónde nos quedamos? No, a ver, hicimos todos un recorrido de su trayectoria, que no fue menor, en Argentina, incluso la gira latinoamericana, el encuentro con Mariano Mores, y esta posibilidad de recorrer,
y habíamos llegado a México, y me parece que desde ese año que tú llegas para adelante es lo que queríamos desarrollar y que no quede afuera. Digo, llegar a México... Bastante para contar. Uf, pero por favor, de eso nos queremos enterar todos, Esther. Bueno, mira, yo en realidad, cuando con Mariano Mores terminamos la gira aquí en México de 6 meses, Mariano regresó a Buenos Aires, toda la gente, y yo me quedé en México porque lo que era entonces Telesistema Mexicano, que hoy es Televisa, el señor Carlos Gavida Urreta, el papá del actual, digamos. El abuelo, bien. Me hizo un contrato de un año para quedarme como coreógrafa de todos los programas. La televisión estaba incipiente, estaba ahí empezando. Y había muchos programas con bailes y no, así. Todos los programas había baile. Tenía claro. Había música, había, bueno, estaba música, la orquesta de Chucho Zarzosa, que era fabulosa. El maestro José Sarre Marroquín, unos programas extraordinarios. Estaba Raúl Astor haciendo programa de Orange Crush muy famoso. Hicimos con Libertad Lamarque, con Merche Reyes y con la orquesta de Chucho Zarzosa, hicimos Café Oro, como unos 10 programas de ese. Yo ya había hecho antes con el ballet que venía por Mariano, con el ballet de Soledad, ya había hecho televisión, ¿sí? Sí. Más Factor Las Estrellas y Usted, que era un programa fantástico. Habíamos hecho unos programas de Disco Gas, habíamos hecho, bueno, cantidad de programas. Y cuando me quedo de coreógrafo, bueno, trabajaba todo el día. Claro, exacto. Salía de un programa y entraba al otro con los bailarines para hacer y lo otro. Y compartía ese lugar, con una coreógrafa de aquí de México. Cuando me quedé sola ya para hacerme coreógrafa de todos los programas, no. Cuando estaba con Mariano, cuando estábamos con Mariano, por ejemplo, con Libertad Lamarque, sí, porque ya Televisa tenía una coreógrafa que era la señora Constanza Full, una señora extraordinaria. Cuando Libertad Lamarque dijo, ay, yo quiero que Esthercita esté conmigo. Claro, sí. Entonces, bueno, se quedó Constanza, mira, no traigo las fotos, ahí estamos bailando Constanza y yo y los dos bailarines habían quedado. Cuando hicimos todos sus programas de tango, sí, compartí todo este tiempo con Constanza. ¿Y esa parte de tango le tocaba a usted? Claro, la parte de tango me tocaba a mí y ella montaba otras cosas, claro, que había en el exacto, programa. Exacto. Luego que me quedé sola ya, entonces sí, todos los programas los hacía yo. Hicimos con Olga Guillot, con Gloria Lazo, con Beltrán, cantante Manuel Beltrán, unos chicos argentinos que vinieron, que no recuerdo su nombre ahora. O sea, era un programa de discos, y aparte hicimos con Paco Malgesto, programas de Paco Malgesto, que estoy hablando de hace muchos años atrás, pero es toda una historia de la televisión en México, porque, y bueno, ya más acá hice programas de Una Noche No con Verónica Castro, hicimos muchos programas de Eco, cuando eran los noticiarios de Eco, sí, y había la cadena Eco, y luego había una parte artística dentro de los noticieros, e hicimos muchísimo tiempo esos noticieros de Eco, pero mucho antes de eso hicimos toda esta cantidad de televisión, de la cual yo después me fui alejando. Bien. Digamos que fue una etapa muy fuerte de su trabajo profesional en televisión. Bueno, en realidad fue el principio de mi estancia en México, ¿no? Yo me quedé 2 años trabajando. Importantísimo. Quiero entender que ese trabajo en televisión y en Televisa en ese momento, bueno, vos se llamaba después ese. Sí. La sitúa usted en una exposición mediática muy grande, y, a ver, decir Esther Soler en ese momento era nombrar a alguien que estaba involucrado en los medios, que era muy conocido. Digo, eso le sirvió como espaldarazo, para cualquier otra, teatro o alguna escuela de baile. Hice muchas obras de teatro como coreógrafa, hice muchas obras de teatro también. ¿Y como actriz? ¿Cómo estuvo ahí? Fíjate que sí, a mí me gustaba mucho, pero bueno, como yo bailaba... Yo le hablo del teatro, por eso. Sí, no, yo sé. No, y yo ahora veo las telenovelas y me quedo pensando,
Yo estaba también en Televisa, entonces, que hubiera podido empezar otra carrera como actriz, sí, cosa que me gustaba muchísimo. Y además tuve la oportunidad de estudiar teatro con don Fernando Soler en, en la Asociación Nacional de Actores. Él daba clases y nos inscribíamos y estudié un año. Que siempre sirve para lo, todo lo que es lo artístico, ¿no? Para claro, lo... yo ya sabía pararme en un escenario, obviamente. Exacto, una ventana. Y sabía hablar, y, pero bueno, así la actuación es. Merece un... Un párrafo aparte, sí. y es muy respetuoso. Así que sí había estudiado un poco, pero me faltaba estar en... Pero bueno, me casé, tuve una bebé, entonces me retiré. Ahí, hubo una impas. Hubo un impas, y al retirarme de Televisa y de todo eso, ya después de 2 años regresé. Cuando quise regresar, pues las cosas habían cambiado mucho. Ya no era igual. En fin, ya no era igual, y entonces yo decidí que en vez de hacer, que iba a dedicarme más a la cultura. Entonces formé un grupo de tango que se llamó Buenos Aires Vos y Yo, fue el primer trabajo independiente que hice, independiente de cualquier otra cosa. Claro, sí, sí. Con bailarines, con músicos, con todo lo que había para hacer, y bueno, trabajamos muchísimo. Y... ¿Cómo era en ese momento, digo, poder reunir o juntar o armar una compañía en México? Digo, a lo mejor el tango no estaba tan arraigado, usted me corrige, le costó conseguir a lo mejor bailarines o músicos, no, ¿cómo lo pudo armar en ese tiempo? Digo, Te voy a decir, yo hice un espectáculo, primero había un lugar, se abrió un lugar que abrimos Celso Amato, bandoneonista, el Gato Marín, que era de Cruz Azul, Eduardo Cremasco, que había sido jugador de Independiente y había venido a la América. Claro. Ellos ya estaban retirados como jugadores, entonces todos pusieron dinero y abrieron Corrientes 348. Bien. Que fue un boom. Un boom en México, ahí en Miguel Ángel de Quevedo. Quevedo, sí. Y bueno, entonces yo. Ahí ya como trabajar, coreógrafa, claro. Y ya había empezado yo a cantar. Claro. Entonces, trabajamos ahí. Nos digo, como que había material, pero había que lo que juntarlo, pasa, ¿eh? Lo que pasa es que ya habían llegado a México, pues, Coco Potenza, que fue un bandoneonista extraordinario, fantástico. Un amigo queridísimo, fantástico. Bocha Massa, pianista. Bocha y Coco llegaron a México para trabajar conmigo en un lugar que se llamaba El Argentino, que estaba sobre la Avenida Insurgentes. Bien. Y ellos, Bocha venía de Estados Unidos y Coco venía de Colombia. Qué músico, ¿verdad? Musicazos, los dos extraordinarios. Sí. Entonces ya teníamos una base, teníamos un pianista extraordinario, un bandoneonista extraordinario. Ahí está. Entonces encontramos un gran bajista mexicano. Ahí está. Y bueno, hicimos el trío, y con ese trío había llegado con Nélida Lobato. Nélida Lobato. Que acababa de pasar por aquí y había estado en el Hotel Alfer. Se quedó un bailarín argentino, Enrique Meana. Y nosotros le pusimos el Potro, porque el bailaba, boleador, bailaba, hacía. Entonces el Potro se integró con nosotros. Y bueno, Rosita Suaste, una bailarina mexicana. Y luego bailarines mexicanos, chicos que bailaban. En un principio, es que son tantas cosas. Sí, sí, está. Mira, tuve la suerte de hacer una gira a todo México, a todo el país. Y los bailarines que me acompañaron fueron casi todos de la compañía del Ballet Folclórico de México. Entonces eran bailarines con una preparación fantástica, digo, así que el espectáculo era extraordinario. Claro, se internaron en el tango, hicimos un espectáculo maravilloso y recorrimos de punta a punta, ahora sí que como la pila de Ensenada, hasta Oaxaca, hasta Chiapas, hasta Mérida, Yucatán, por allá. Hicimos toda esa gira con todos ellos, y como eran extraordinarios bailarines, extraordinarios músicos los que teníamos, hicimos esa gira. Antes de esa gira empezamos aquí en Corrientes 348, ahí empezó a venir. Se traía mucha gente de Buenos Aires, cantantes, Gabriel Reynal, el Polaquito. ¿Estuvo el polaco ahí? No, el polaco. Ah, Polaquito. El Polaquito, que le decían así porque era rubio. Sí, polaco, sí, de bueno, pero no me puedo acordar su nombre ahora.
Bueno, pero digo, grandes artistas de grandes Buenos artistas Aires que venían. Buenos Aires que venían. Y también bandoneonistas, pasó Enrique Alesio, que fue bueno, músico de Osvaldo Pugliese, sí, y también de D'Arienzo. Sí. Bueno, Coco Potenza, Domingo Escápola, que todavía Escápola, está aquí sí, con nosotros. Sí, homenaje, Domingo supongo, Escápola, sí, que le hicieron un homenaje. Digo, pasarlo un nivel. Todo el mundo tremendo, pasaba por ahí. Sí. Esas cosas del destino, me salgo yo de Corrientes 348 y tengo una proposición para hacer un espectáculo sobre la Avenida Insurgentes, aquí en un lugar que se llamaba La Posada. Sí. Ahora creo que se llama La Mansioncita. Ah, La Mansioncita, sí, sí. En ese lugar era un salón grande atrás, salón de fiestas. Sí. Entonces yo llegué, lo vi y le dije al dueño, no, me alquila esto para hacer aquí un espectáculo. No, pues sí, se lo alquilo, no sé qué. Entonces tenía un lugar para luces, sonido, para todo, pasábamos diapositivas. El lugar con los sueños. Traigo, claro, bailarines, gente, pum, pam, y hacemos un gran espectáculo. Entonces nos va muy bien. Entonces el dueño dice, mejor nos vamos a asociar. Claro, o sea, le interesa, bien comerciante. Pero ¿verdad? Entonces me apoya y traemos de Argentina a Antonio Langelotti, que era bandoneonista de Castillo, de Castillo, Alberto Castillo. ¿Verdad? Oscar Castañar, que era bandoneonista de Osvaldo Pugliese. Julito Esbrez, que ya estaba aquí, que era un bandoneón extraordinario. Y viene también Quique Greco. Ah, bueno, Quique es, Quique, bueno, lo sumo, el sumo en el bandoneón. Sí, sí. Y luego, pues, el bajo, la guitarra, el piano Osvaldo Potenza, que ya estaba aquí. Y entonces tenemos en el escenario cuatro bandoneones. Fantástico. Que nunca más se debería hacer. No. Y nunca antes había sido. No. Porque, ¿sabes qué es lo difícil? Juntar cuatro bandoneones que quieran tocar juntos. Porque ahora hay bandoneones en México, pero no tocan juntos. Porque cada quien tiene su estilo y nadie quiere tocar con nadie. Sí, sí, entonces, en ese momento llegaron cuatro bandoneones, ya con una carrera, y tocan los cuatro. Entonces, dividíamos el espectáculo en una primera parte, y luego en el medio iban los cuatro bandoneones, piano, guitarra y bajo, y un cantante. Nada más. Cantaban fuelle, tocaban la comparsita, bueno, era una cosa impresionante. Y cerrábamos con la segunda parte del espectáculo, un espectáculo que venían de toda la República. Estuvieron muchos años. Tres ahí. Años y medio. Ah, en La Posada. Y con ese mismo espectáculo pudieron recorrer, ese fue el espectáculo. Y después de ahí nos fuimos a otro lugar que se llamaba El Argentino, que te digo también sobre Insurgentes. Porque así fueron pasando las cosas, ¿no? De acá para allá, ¿verdad? Hicimos todo ese recorrido. Y después ya empezamos a hacer festivales, presentaciones. Sí, sí. Y entonces ya fuimos museos, universidades, puros conciertos. Era como la representación, cuando uno decía Argentina, tango, era la referente, digo, con todos los músicos, sí, con todo el grupo de, digo, a donde iban. Y ¿qué año sería? Los años 90, más o menos 80 y tanto, 90, estuvo aquí de embajador el doctor Abelardo Ramos. Abelardo Ramos, sí, recuerdo. Y entonces él le encantaba que nosotros estuviéramos haciendo esto en México, ¿no? Entonces con él fuimos a Tabasco, que hubo una fiesta del mundo en Tabasco, y se presentó el espectáculo argentino, y él me decía, no puedo creer que toda esta gente esté cantando Caminito, porque yo al final los hacía cantar. Y la gente, todo el mundo cantaba Caminito. ¿Y qué pasa, ¿no? eso, Esther? Que, ¿sí? Incluso me ha pasado, ¿eh? Uno no dimensiona hasta dónde ha entrado el tango. Bueno, y acá México culpa suya, déjeme decirlo, ¿vale? Yo lo dimensiono por lo contando, porque obvio. Fuimos a... un lugar en que el presidente municipal me dice, señora, muy bienvenida, pero yo quiero decirle, este es un pueblo, un pueblito hermoso, sí, un lugar de aquí de México, dice, pero si no conocen de tanto, usted no se vaya a ofender, porque mire que aquí la gente, no, no se preocupe, yo sé que nosotros vamos. Claro. Y vamos, y empiezo yo a cantar. Sí. Y empiezo yo a cantar, y el señor, el presidente municipal, sentado en primera fila, con su pelota y todo, ¿no?
y entonces empiezo a cantar. ¿Y cómo que quisieran que les cantara? Digo yo, ¿no? Claro, sí, sí. Monedita de oro, zapatito de raso. Así le nombra. Pero sí, nada sí. De caminito no, y no, cuesta abajo. No, 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 y... no, no, no. No, no. Cambalacha, porque le no, cosas, no, no. Cosas como... Que uno no esperaba que jamás... Y entonces el presidente municipal me hace así, me mira, como diciendo, ¿qué pasó? Discúlpeme. O sea, sí, él sí. A lo mejor no sabía claro, de tango, pero el pueblo, gente, sí. La gente sabía sí, de tango. Sí, 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 y eso es lo más hermoso, que tú llegas a un lugar y la gente va porque sabe... Que va claro, a haber algo no es que no escucha muy seguido. Sí, se va fantástico. Entonces son experiencias muy grandes. En México yo he tenido experiencias extraordinarias con la gente. Qué lindo. Tanto, te digo porque hemos caminado mucho en los pueblos de México. Sí, sí, sí. Y ahí, a grandes ciudades y a los pueblitos. Y lo que me emociona grandemente es el amor, el cariño. La gente afecto, es muy entregada, el afecto es... Es impresionante lo que esa gente te los da. Los mexicanos tienen esa y uno quiere darle ese lado afectivo, tiene ese lado afectivo muy grande. Tremendo, son así tremendo. Que yo me he retroalimentado de este pueblo que y es le mejor, he dado a este pueblo lo que yo sé. Es lo mejor que le puede pasar a un artista. Este, yo le propongo hacer una pausa comercial no. Y seguimos hablando con Esther y de paso le doy el mate que le prometí me que me parece muy bien. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Por favor. Gracias. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio. Con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Había algunos jóvenes, pero había gente interesada. Claro. Y ellos llevaban lo que podían despertar, pues... Ah, oh, ya estamos, bien. No, ya sí. Esther, tómese el mate. Sí. Sabe que, bueno, hablábamos con Esther y realmente nos llamaba poderosamente la atención, más que nada a mí, no a ella, ella hace tiempo que está acá, ¿no? De cómo fue creciendo el tango. Y déjeme decirle, que por lo que usted me está contando, la declaro culpable de que el tango tenga, o sea, sí. Tenga esta penetración tan grande en México. Yo o sea, creo, digo, y lo digo de todo corazón. Lo digo por usted Pablo, y sí. Por toda esta gente que usted me está nombrando que la acompañó y perdura. Todos hicimos un camino fuerte. Pero sí. quiero, no sé si lo dije en la otra plática que tuvimos, que cuando yo llegué había gente hablando de tango en la radio. Sí, sí, obvio. A don Antonio Albuquerque fue un gran promotor del tango en México, sí. Era un hombre que tenía su programa de radio, había otro programa de radio, se llamaba La Hora del Café, había otro programa de radio más tarde,
ya bueno, Albuquerque tenía desde las 11 hasta las 2 de la mañana el programa, en fin, había ya un movimiento, había te digo, una milonga en el centro, en el, estoy hablando del año 60, una milonga en el centro, que la señora Villamil tenía esa milonga, y había otra milonga que hacían el grupo de los muchachos de antes. O sea, había ya un movimiento, había movimiento en cuanto al canto, estaba don Jorge Cesarelli, veracruzano, que le encantaba el tango. Ya, bueno, Lara había escrito como 13, 14 tangos, los más famosos, Arráncame la vida, Carita de cielo, pero hay otros tangos mucho más grabados, inclusive. José de Jesús García, teniente del ejército revolucionario, había escrito Tango Negro. Luisito Alcaraz. Luis Alcaraz escribió dos tangos, uno de ellos Ruleta, que es un tango, tangazo de Luis Alcaraz. O sea, había un movimiento, ya la gente, o sea, siempre hubo una gran afín entre la música argentina. Y luego en los años 40, 45, pues había venido Hugo del Carril, Libertad Lamarque, que hizo todo un carrerón, o sea, todos ellos... Sin nombrar a Gardel, que bueno, abrió ahí las puertas de Carlitos. Carlitos. Pero te voy a decir, todo esto, y todos nosotros, ponemos, porque es el tango. Claro, antes que todos nosotros fue el tango. Sí, obvio, El tango es lo que nos llama. Nosotros lo transportamos. Bueno, a mí me tocó llegar aquí a hacer muchas cosas y tal vez hasta inconscientemente cantar y bailar y enseñar. Seguimos enseñando. A eso quería una llegar. Cantidad. Cuénteme cómo nace. Digo, yo le contaba a Esther que llego a Coyoacán y me encuentro con gente bailando tango. Yo iba a un taller de literario ahí de un amigo y veo gente bailando tango y digo, ¿qué pasó? Luego me entero que la maestra Héctor Soler tiene sus clases de tango en la Casa de Cultura. Esther Soler y la maestra Esther Soler ahí impartiendo clases de tango. ¿Cómo nace todo eso? ¿Cómo marcha el grupo? Sé que tuvo hace muy poco el festival de mis alumnos de aquí en Coyoacán, en el Teatro Ana María Hernández. Y la cumpleaños de su hija, que le mandamos un saludo. Que es su cumpleaños. Bueno, ella está enseñando también tango, ella baila muy bonito, no es porque sea hija, pero baila muy bonito. Y enseña muy bien, que es lo importante. Entonces ella da clases también en Coyoacán, en la Casa de Cultura, y da clases en el STUNAM, el Sindicato de la Universidad. Y uno puede ir y anotarse, no hay problema. No hay ningún problema. Y tiene ella, creó una compañía muy hermosa que se llama Curita. Compañía Urbana Itinerante de Tango. Estamos ahí. Tratando de sanear la vida por medio de la danza. Qué bien. Y entonces ella hace sus grupos y se presenta en plazas públicas, en los lugares donde promoviendo el tango y ayuda. Y es una labor muy bonita, es algo que ella ha hecho muy bien. Y bueno, ahí estamos dando clase en el STUNAM, en la Casa de Cultura, dimos clase en el Centro Cultural Polanco, clase en la Quinta Colorada, en Chapultepec, adentro de Chapultepec esta era la Casa del Guardabosque, y ahí le han hecho una casa de cultura, se llama Quinta Colorada, di clases mucho tiempo ahí, y luego ya me vine aquí a Coyoacán, y hace 20 años que estoy en Coyoacán dando clases ahí. O sea, eso de lo docente ahí siempre presente. Siempre presente, para llevarle el tango. Yo digo que si sabemos de veras, es importante enseñarle a la gente. No, más que importante es qué bueno que te puedo enseñar y que puedes aprender bien, ¿no? Bien. Y que las cosas son bien hechas y que la gente se sienta bien. La docencia es algo muy hermoso. Digo, recién que la acusé y la declaré culpable, digo, todo eso que fueron sembrando, y por eso yo sé que, usted es tan linda que bueno, fue,
creo que nombró a todo el mundo que colaboró para que el tango hoy en México sea lo que es. Pero digo, uno que lo ve de afuera dice, a ver, que haya milongas en el DF de lunes a lunes, que haya un festival de tango en la Casa del Lago, donde haya tantos lugares que enseñan tango. Digo, eso creo que es la cosecha. Sí, es consecuencia de un trabajo anterior. Las cosas no cayeron en vano, no cayeron. Se fue sembrando. Esta asociación civil ahorita, Tango para Todos, que nació, la Asociación Mexicana de Tango, sí. Digo, qué lindo que la gente del tango, y ya mezclándose, porque uno ya encuentra tanto al argentino como al mexicano, sí, tan involucrado, fantástico, ya involucrándose, juntándose, reuniéndose, digo, cómo se fue agrupando y se va concentrando el tango en uno solo, y creo que hay que promover eso. Para que siga creciendo. Nosotros vamos caminando. Ayer escuché, hace dos días escuché una frase de un actor y la hice mía porque es la verdad, es maravillosa la frase. Dijo él, ustedes, porque él es un hombre ya grande, y dijo a todos los actores jóvenes que estaban con él, ustedes son el futuro. Yo ya vivo en el presente. Fantástico. Creo que es una frase. Y sí, todos estos muchachos que vienen, que luchen, que aprendan bien, que como decía un tango que Óscar Castañeda escribió, el final del tango dice, solo les pido un favor, que los que sigan andando nunca lo dejen al tango, que no lo olviden jamás. Ah, fantástico. Es un tango de Oscarcito Castañeda. Y este actor dijo eso y yo dije, sí, yo ya hice. Yo ya estoy viviendo este presente, que es maravilloso, pero hay mucho futuro por delante. Y eso es lo importante, que la gente haga para seguir caminando y que el futuro del tango, que es el tango en sí, sea tan grande en este país. Ha tenido una aceptación, una difusión, todas las provincias aquí, bueno, Puebla, Querétaro, en todas partes hay milongas, hay reuniones, congresos de tango, bueno. Cuando hay presencia argentina en cualquier actividad, el tango creo que llama, es una cosa maravillosa. Pero cuando uno aprende, Esther, a caminar abrazado, ¿cómo no le va? No la deja. Cuando uno sabe que puede caminar abrazado. Y a ver, soñar ahí 3 minutos, es fantástico. Una frase que, bueno, ahí viene en un programa que, te lo digo porque algo que dijiste ahora es muy bonito para leerlo, ¿no? Quisiera leerlo tal cual es, sí, por favor. Porque verdaderamente es bonito, que dice que los milongueros, si lo quieres leer, te lo leo. A ver, sí. Se dice que los milongueros son aquellos seres nocturnos que habitan arrabales antiguos, presentes y futuros, que bailan girando en contra de las agujas del reloj, para poder detener el tiempo y así perdurar su abrazo más allá de esos 3 minutos que dura un tango. Fantástico. Nada, ya ahí está resumido. Sí. Mucha gente, como sabe que uno es argentino, me pregunta, ¿no? El amigo mexicano. Me dice, pero es difícil, voy a ir tango. Yo digo, mire. ¿Sabes caminar? Sí. ¿Sabes abrazar? Sí, bueno, ahí está, con eso puedes empezar. Porque, digo, ustedes, veo que por ahí ven esas demostraciones que pone la pata, que saltó. Pero eso es otra cosa. Eso es el tango teatral. Sí, espectáculo. Los espectáculos que hay en Buenos Aires son sport, por supuesto. El tango es eso, es el abrazo y el caminar. Exacto. Tengo un señor, no es mi amigo, pero en una reunión le oí decir, ¿por qué se hacen tanto problema que si la salida? Porque ahora hay una, una manera, hay cinco o seis pasos básicos para aprender a bailar tango, ¿no? Entonces se quitó la espontaneidad de lo que era el tango de nuestra época, ¿no? Bueno, de mi época. Y él dijo, es abrazar a la mujer que uno le gusta o quiere, o abrazar a una mujer que ya es importante, y llevarla. Y que ella se deje llevar donde uno va.
Exacto. Exacto. Entonces, es tan simple como, eso. Sí. Está bien que ahora tenemos 5 o 6 pasos básicos para enseñarle a la gente. Y con esos 6 pasos, yo después les digo, ya te lo sabes, ahora haz lo que quieras. Dentro de la música, baila como sientas. Exacto. Y tú los ves crear y bailar, y ya no hay que enseñarles más nada. Exacto. O sea, claro, que el cuerpo, que no se haga, bueno, un montón de cosas técnicas que son importantes. Pero digo, a partir de estos conceptos tan sencillo y tan, tan importantes, digo, ahí la gente se empieza a animar y dice, oh, bueno, no era tan complicado. No, y creo que la capacidad de disfrute pasa más por ahí, que para ver quién revolvió una pata y quién agarró esto y qué. En los espectáculos donde tenemos los bailarines con una formación dancística, ¿no? Una formación clásica, o jazz, o lo que sea, es obvio que uno disfruta verlos, ver lo que hacen. Exacto. Bueno, tampoco con gran exageración, porque se pierde la esencia del tango, ¿no? También. Cuando las cosas se hacen bien, hermosas, armoniosas, entonces uno disfruta eso en un escenario, pero en una milonga, inclusive en un escenario, un tango bien bailado, algo bien caminado. Porque pues, tampoco vas a caminar así, pero eso también está en el sentimiento de la persona. Y el tango, como dijo Santos Discépolo, es un sentimiento que también se va. Esa frase yo creo que es la más fantástica y se resume, creo que así que en Discépolo, bueno, así es. Poeta y un artista nuestro. Y tenemos músicos extraordinarios, o sea, bueno, un poco la historia del tango es que el tango nació en música. Así y es. Nació baile. Y sí. Fue bailado antes que cantado. Exacto. Y cuando se empezó a cantar, bueno, pues los cantantes no eran lo importante, era una parte nomás. Y sabemos nosotros que nacimos en ese país, que los bailes de los clubes de fútbol y todos los bailes, hay baile en Huracán, hay baile en River Plate, que la orquesta esta, y salía el cantante. Pero primero tocaba la orquesta, el cantante salía, cantaba estribillo, los cícaros, y se terminaba. Y el cantante entraba. O sea, el cantante no era lo importante. Lo importante era la orquesta, el ritmo. ¿Por qué? Porque además la gente bailaba. Y aparte los seguidores, a ver, el que querían mover los tobillos, ahora, como decimos nosotros, vamos con D'Arienzo, nos vamos con... Claro, este movimiento de poner pasos estratégicos para enseñar, debe haber sido como en el año 70 y tantos, 80. ¿Cuánta gente bailó tango hasta esa época? Yo aprendí y viví a mi hermana bailando, su número estrella era la puñalada, ella y su esposo. Sí. Y ahora sí que le hacían rueda para verla bailar, para atrás, y una milonga extraordinaria. Ninguno de los dos fue bailarín profesional ni nada. Escuela. O sea, y toda esa gente que yo vi bailar, esa gente no bailó tango. Porque si hay quien cree que el tango empezó que gracias a Dios pusieron 5 pasos para aprender. Imagínate Gardel. ¿Tú has visto bailar a Gardel? Yo lo veo a Gardel y se me cae. Los pasitos. El cachafaz en las películas. Bueno, de Gardel, sale el cachafaz. ¿Quién enseñó? Toda esa gente. Tito Luciardo, nosotros. Claro, somos, Sofía Bozat. Ellas bailaban tango. No fueron a ninguna escuela. Yo todavía conocí a Julia y Lalo Bello, que fueron bailarines de tango, pero tango. Y nadie le enseñó esos 5 pasos. Sí, bueno, son creadores, son tocadores. Entonces yo digo, está bien, me parece muy bien, porque para enseñar en otro país, donde el tango no es la música que se escucha en la calle, porque yo voy a Buenos Aires y voy por Corrientes y de pronto aquí escucho un tango, porque hay una disquera que está poniendo un tango y está y voy por otra calle y hay alguna radio o hay un tipo escuchando tango en un auto, en fin, aquí no es así, o sea, hay que lo primero que le digo a los alumnos es compra tangos y ponlo en tu auto, cuando vas manejando escuchan,
Ahí va entrando. Es lo que nosotros de chiquitos, como ya les comentaba otra vez, fuimos escuchando allá, cuando iba a la despensa, cuando iba a ver que el tío que tenía que los discos, uno ya lo va escuchando desde muy chiquitito. Así es. Y incorporar el 2x4 de a poquito ya se le va incorporando, y a la hora de bailar, eso suma y sirve. Totalmente de acuerdo. Y entonces a mí me emociona y veo ahora el tango y yo digo, qué hermoso. Y qué, porque las cosas además tienen que ir evolucionando, como evolucionó la música, evoluciona la danza y evoluciona también la literatura del tango. Ya no se escribe como se escribía a principios del siglo XIX. Ya ahora se escucha un Eladia Blázquez que habla de otras cosas. Sí, seguro, está más poética. Sí. Bueno, Eladia no es muy no habla muy muy lunfarda. Claro. Pero dice cosas muy hermosas, ¿no? más poética. Más poética. O sea, es otra literatura, es otra la manera de bailar, es otra la manera de tocar el tango. Pero estamos sentados. Esther, sabe que llegamos al final y yo me quedo con ganas de seguir hablando. Bueno, pero a ver, el programa pasado la comprometí y vino. Antes de fin de año me acompaña y seguimos hablando. Mire que hay para hablar un montón, No hemos terminado. Usted es muy linda, hay un montón para hablar y tocar otros temas también. Sí. Creo que de acá también con usted, ¿no? Obviamente, se puede hacer escuela y aclararnos un montón de situaciones o de cuestiones que a lo mejor no lo tenemos presente. Creo que hay que aprovecharla de la mejor manera. Claro que sí. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias. Le manda saludos a Keren para el cumpleaños, que ella también hizo mucho para que usted pudiera. Y también te quiero decir que Keren también tiene una milonga. Sí. Tiene la milonga la porteña, sí. Ahí sí, en el Estunal, en el sindicato. Bien, la universidad. Bien. También lo vamos a promover. Y eso es. No porque sea mi hija, pero bueno, también ella está en este movimiento del tango. Porque su hija está donde está, y sabe, aprendió y viene de buena escuela. Viene de buena escuela. Agradecer. A Esther por tan generosa, tan linda de venir a compartir toda su vida y su experiencia, y nosotros aprendemos y vamos incorporando toda esa trayectoria fantástica que tiene ella y todos los proyectos que van a venir seguramente que ella va a estar involucrada. Gracias, Esther, y antes de fin de año estamos platicando otra vez. Sí. Muchas gracias, Juan Pablo, porque me han permitido llegar a este auditorio, que es inmenso, y que puedo contar esto, que son cosas de vida, es una experiencia de vida. Yo me regalo esto y seguramente la gente lo está mirando porque vino Esther Soler. Gracias, Juan Pablo. Gracias. Dios los bendiga. Gracias, nos vemos el martes que viene. Gracias, muchísimas gracias.